El recetario de Inés, capítulo 1. Más cabezona que un premio Goya. Estación de tren París-Lyon, 3 de agosto de 2022. Si estuvierais allí, en el andén número 6, veríais a una muchacha con una maleta roja a su lado. Soy yo. Por mi tono de voz puede parecer que estoy quieta y relajada, pero nada más lejos de la realidad. ¿Oís eso? Mi pie izquierdo tamborilea tanto que podría hacer un solo de batería. A pesar de que mi pie vaya a su aire, me considero una mujer tranquila. Por ejemplo, cuando alguien me hace esperar, no me altero. Sonrío y aprovecho para ordenar las ideas. ¿Tengo tantas? Sin embargo, hoy mi tren llega con 5 minutos de retraso y cada segundo me ha dolido como una puñalada. Volver a España no entraba en mis planes. Aquí estoy muy bien. Très bien. Aunque debo confesar que la gente siempre se ríe de mi acento. Demasiado español para ser francesa, demasiado francés para ser española. Es fuerte, ¿no? 14 años en esta ciudad y sigo con la sensación de que París nunca me aceptará entre sus habitantes. ¡Oh! Ahí está el tren. ¡Por fin! ¡Subamos! ¡Cómo pesa la maleta! Como decía, puede que París y sus habitantes no me acepten del todo, pero es cierto que me ayudaron cuando más lo necesitaba. Agradecida, mucho más joven y mucho más borracha, entoné la marsellesa e hice un juramento. Me casaría con un parisino y le daría 2 niñas. 2 francesitas que se llamarían Pauline y Claudette. ¡Ay! Proyectos de una vida que se perdió en el intento. Horas después y a lo lejos, el torito negro me da la bienvenida con su enorme escroto colgante. Un saludo ideal para alguien que solo come verduras. Y esa aridez, ese sol de Castilla. Es notar su calor y la garganta se me pone como un estropajo. ¡Ugh! Voy a por agua. ¿Eh? ¿Quién llama? ¡Ah! Es Guillaume. Tiene muchas virtudes, pero la paciencia no es una de ellas. Si nos hemos visto esta mañana. Aún así, yo le perdono todo. Guillaume es la única razón por la que mi restaurante no ha bajado la persiana todavía. Cucú. Le saludo. ¿Cómo te encuentras? Pregunta con voz nerviosa. Teniendo en cuenta el último mensaje del banco, respondo que... bien. Me dice que se ha encargado de transferirles el dinero y eso me relaja. No te preocupes, Lily. Lo importante es... que esté centrada y que encuentre lo que busco. Lo tengo claro. Mi brusquedad lo aturde y cierra la conversación con un... avísame en cuanto llegues, s'il te plaît. Guillaume cuelga sin despedirse. Nunca lo hace, porque no le gusta decirle adiós a la gente que le importa. Nada de un beso, que vaya bien, u otros amables deseos que parecen irrelevantes hasta que los dejas de oír. Rarezas suyas. Vamos a hablar de Il Vegetarien. Para que os hagáis una idea del proyecto, os leo el primer artículo de revista en el que aparecimos. El reconocido chef Guillaume Lafitte inaugura su segundo restaurante, Il Vegetarien. Se trata de un espacio rompedor, en el que la cocina vegana será la protagonista. Según Lafitte, queremos mantener un menú muy variado y en constante actualización. Para el diseño de la carta ha contado con la española Lily Alonso, antigua alumna de su famosa escuela de cocina. Pese a que se trata de una desconocida en la alta cocina local, se entiende que será por sus raíces españolas. Estas podrían aportar un factor diferenciador a la experiencia, aunque ni Lafitte ni Alonso se han pronunciado al respecto. ¡Ay, dichoso artículo! Nos dio en el único punto débil que teníamos. Un punto débil que, además, Guillaume me había insistido en fortalecer. Eres una chef española en París. Usa tus raíces en lo que cocines. Y yo, en vez de hacerle caso, le decía que nanay, que mi identidad ya era más francesa que otra cosa. Donde Guillaume veía azafrán, yo castañas. El pimentón de la Vera lo cambié por kilos de patata morada.
Luego el ajo lo sustituí por platos con boletus o puerro y tampoco usé ni una gota de aceite de oliva. ¡Así soy yo! ¡Una crack! ¡Más cabezona que un premio Goya! Pese a la diferencia de opiniones, respetó mi decisión y la semana de apertura hicimos lleno tras lleno. ¡Ja! Me dije orgullosa. La alumna supera al maestro. Pero Guillaume me susurraba con cautela. Aún es pronto, Lili. Concéntrate y observa la tendencia. ¿Y cuál era la tendencia a la que se refería? Pues que habíamos tenido éxito gracias a sus contactos y a la prensa. Amistades y medios que, una vez probado el menú, jamás volvieron. Demasiado francés para una cocinera española, demasiado español para una chef de París. Desde entonces llevamos 4 meses casi vacíos. En plena temporada alta. Lili, tenemos que hablar, ¿oui? Guillaume pronunció aquellas palabras con su tono de profesor disgustado. Era la primera vez que me hablaba así, fuera de clase. A ver, ¿cómo te explico? Pero no, Lili. Nada más articuló su primera frase, empecé a llorar desconsolada. El vegetalión era idea mía. Y había pedido un buen préstamo al banco para hacerla realidad. Si no remontamos, me voy a pique. Por su parte, él no va a perder más que el tiempo invertido. Tiene el otro restaurante y la escuela de cocina que dejó apartada al comenzar nuestro proyecto. Ale, Lili, me dijo preocupado. Deja de llorar, s'il te plaît. Luego me dio 3 palmaditas en la espalda, un pañuelo y un vaso de agua de Vichy. Sorprendentemente, aquel extraño gesto de afecto me tranquilizó y mi grifo de lágrimas tardó poco en cerrarse. Yo no me voy, ¿de acuerdo? Pero debes encontrar una solución por ti misma. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Oculta en el sótano donde tenemos los fuegos, medité, razoné, discurrí, cavilé... En fin, todos los sinónimos de pensar que se os vengan a la cabeza. Una semana después di con este plan. Cargué la maleta hasta los topes y aquí estoy, en un tren rumbo a Cuenca. En cuanto llegue, tomaré un minibús con destino a Ridueros, un pueblo de Castilla-La Mancha tan pequeño que no aparece ni en el GPS. Ridueros, el lugar que sacó lo peor de mí. Después de lo que sucedió, de lo que hice, me prometí que jamás volvería. En la escala del 1 al 10 estoy preparada, un 0 para lo que se me viene encima.